hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno vivió un fin de semana cargado de actividades navideñas. El sábado 18 celebró en el patio de la antigua Casa Correos la cuarta edición de su Zambombá, en la que participaron con sus villancicos el coro de la hermandad, Carlos Bravo, los hermanos Carpena e Iván Cea. Buen ambiente, música y Navidad, de los que podrán ver a continuación una pincelada. Bueno, pues la Zambombá la estamos llevando lo mejor posible. Después de 2 años que llevamos sin realizarla, la estamos viviendo con mucha alegría, mucha participación, y aquí en este patio, al aire libre, como marca la normativa por la pandemia del COVID. Bueno, pues 2022, lo primero es salud, salud para todos, el final de esta pandemia, y que podamos ver otra vez a nuestros sagrados titulares en la calle, de nuevo, como siempre lo hemos visto. Queremos felicitar a todo el pueblo de Laurín el Grande, en especial a los hermanos y hermanas de Jesús, para que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Pues mira, tenemos preparada la actuación especial del coro para esta ocasión, aparte de todo lo que ahora podréis ver, que hay aquí una cocina que da gusto comer de ella, una barra con todo tipo de preparativos. Desde nuestro coro de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, le deseamos a todo el pueblo de Alaurín el Grande y a todo el mundo en general una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que nuestras vidas se llenen de, sobre todo, de salud, que tanto deseamos en estos tiempos, y de mucho amor, que el amor todo lo puede. Felicidades, gracias. Hoy estoy aquí en casa y por partida doble, como bien has dicho, como director del coro, con el que empezaremos esta zambomba, que llevamos ya en la cuarta que hacemos, y después, pues, para cerrar este acto como ya artista invitado, también aunque sea de la casa, pero ya como cantante solista con mi grupo y con mi repertorio. Pues bueno, ya estamos de lleno en la Navidad, en nuestro pueblo, con nuestra gente, así que os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que esta Navidad se llene de felicidad en vuestras casas, en vuestros hogares, y que siempre reine la música. Caminando a ver.
Y que
Buah, bueno, para mí esto es como una parada obligatoria en mi Navidad de cada año, porque los morados, mira la que montan aquí, además es un ambiente súper familiar, súper chulo y la acogida es brutal. Bueno, ya veréis cuando arranquemos, la verdad que a mí, yo me considero un morado más. Pues mira, vamos a hacer villancicos porque nos dijeron que iban a hacer una zambomba y así que vamos a hacer villancicos, pero yo creo que no me van a dejar irme de aquí sin hacer mis temas y tal, o sea que a ver la caña que les damos. Ay, un mensaje de felicitación, que todo lo mejor para la gente de Laurín el Grande, que de verdad yo me siento súper querido aquí, así que nada, espero que nos veamos mucho en los conciertos. Acá, ¡feliz Navidad, familia! El perfume que respiro cuando voy de frente.
plaza de San Sebastián acogió el tradicional Belén Viviente organizado por la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno al acercarse el nacimiento del Mesías. Una representación de algunas de las escenas más representativas en las que participaron niños y jóvenes de la hermandad y a las que le puso música la pastoral de Alifara. Hoy, los más pequeños, junto a los jóvenes y mayores de esta hermandad, forman parte de una gran familia para dar vida al acontecimiento más importante en la historia de la vida de un cristiano, el nacimiento de Jesús. La Navidad no es solo la fiesta de Dios que se hace hombre, es también la fiesta de la familia y de la vida. Nos nace un niño, se nos da un hijo. Esperamos que disfruten de este Belén que con gran cariño, trabajo y dedicación han realizado nuestros hermanos de la Vocalía de Juventud junto a otras vocalías. María estaba comprometida para casarse con un carpintero llamado José. Un día, un ángel, Gabriel, visitó a María. El ángel procedió a decirle que Dios la había escogido para que tuviese un bebé y que su nombre sería Jesús. El ángel le dijo que el bebé será muy especial. Él será un gran hombre y su reinado no tendrá fin. Sucedió que por aquellos días salió un edicto del César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Rememoramos el momento en que Santa María y San José buscaban un lugar donde alojarse, pues había llegado la hora del alumbramiento, y en los momentos previos a la Navidad, el dolor, alegría, se hace particularmente presente en los padres de Jesús. Dolor por no hallar posada para recibir, aunque sea con humano decoro, al Señor de los Señores. Y la alegría de la hora cercana de la Natividad. El Señor nació bajo la forma de un pequeño niño todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante. Acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María, que tomando al niño lo envolvió en un paño y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. José se acercó lleno de júbilo, de humildad y de fervor, y cogió al niño entre sus brazos. Dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. Pusieron al niño en el pesebre, arreglado por José con pajas, lindas plantas y una colcha encima. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor. Y junto con el ángel, una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayámonos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa
y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Presente en todos los belenes, la carpintería hace referencia a la profesión de José, carpintero. Taller donde se cuida, se trabaja, se mima y da forma a la madera de forma artesanal y con gran esmero y sabiduría. Madera que también estará presente en la vida de Jesús, pues es con la que será elaborada la cruz que llevará a cuestas y en la que más tarde se le dará muerte para perdonar todos los pecados de los hombres. Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: «¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo». Al oír esto, el rey Herodes se puso muy preocupado. Llamando aparte a los magos, los envió a la ciudad de Belén y les dijo: «Vayan e infórmense muy bien sobre ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo». Los reyes magos se marcharon, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que fue a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos. Melchor ofreció al niño Dios un presente de oro que atestigua su realeza. Gaspar, cuyo bien más preciado es el incienso, lo ofreció al niño como símbolo de su divinidad. Y por último, Baltasar, que entrega la mirra en alusión a su futura pasión y resurrección. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en una dulce morada para Jesús, nuestro Salvador. Coméntenos, ¿qué es lo que está teniendo lugar hoy aquí esta tarde en la Plaza de San Sebastián? Pues hoy, después de años que hemos tenido la desgracia de pasar por esta pandemia, pues estamos representando una de las escenas de lo que fue el nacimiento y la vida en Belén.
un Belén viviente interpretado por los niños. ¿Cómo habéis preparado esta representación en vivo? Pues la verdad que había mucha ilusión atrás de los niños y siempre ellos mismos te dicen, pues mira, este año contad conmigo, yo soy el pastor, más o menos. Lo que es el nacimiento, siempre se busca chicos más grandes por tener el cuidar el bebé, que son bebés, y los bebés tenemos durante el año, los que han nacido durante el año se representa a Jesús, y ahí intentamos de dividir el tiempo para que todo tenga su momento en el Belén. Además vemos, bueno, la anunciación obviamente a Herodes, por supuesto el Belén, pero también tenemos momentos muy peculiares, ¿eh? Como es la panadería, como son los animalitos que hay allí, las ovejas, sí, todo sí. Esto ¿cómo se prepara? Pues los distintos hermanos pues se nos ofrecen, yo les digo, pues mira, dos cabritas, dentro de las posibilidades, que sean animales dóciles. Por ejemplo, hoy teníamos también preparado que suele siempre participar un pony, con la desgracia que el pony hoy se ha puesto malito. Pero vaya, que normalmente contamos con los hermanos para que nos dejen los animales. Incluso a la panadería, pues ellos se traen su harina, intentan de llevar la realidad a cada uno su oficio. Sí. Una implicación, porque vemos aquí a muchos hermanos, desde los más pequeños hasta los más mayores, que están aquí al otro lado de la acera. En un año que por fin se puede recuperar esta tradición después de la Navidad pasada, pues no poder hacerlo por la pandemia. Pues sí, gracias a Dios lo hemos podido recuperar. Había muchas casas guardadas durante años, los niños impacientes. De hecho, hemos perdido ese año de niños de Dios, que no, ya no puede ser niño de Dios. Pero ya no soy un niño de Dios, pero ya hoy están de pastores. Que eso es la ventaja y en realidad como que te alegra un poco que no ha podido tener otra etapa, pero ahora está lo que le puede seguir luego la representación. Bueno, pues enhorabuena por el Belén viviente y que disfrutéis del resto de la tarde. Muchas gracias, yo sobre todo por ellos, por la ilusión que ponen, y detrás de esto hay muchas personas que nos ayudan, que colaboran con cosas, y ahora por ejemplo vamos a tener la pastora Alifara en cuanto pase un ratito, y entre ellos todas las madres que se vuelcan, se preocupan, y todos ponemos un poquito de su parte para que esto luzca así. Nada, que lo disfrutéis y felices fiestas. Muchas gracias a vosotros y a todos felices fiestas.
pastorcillo, ya llega la Navidad. Agárrate a la zambomba, que la tienes olvidada. Que la tienes olvidada. Vamos, 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 vamos. La tenemos que alegrar. La tenemos que alegrar. Vamos, vamos, pastores. Vamos, vamos, pastores. Ya nacido en el cielo. Thank you.
Desearos a todos unas felices fiestas y un próspero y venturoso 2022. Y pedir un fuerte aplauso para todos nuestros pequeños artistas. Bueno, estamos con Cosme Benítez de la Asociación Cultural Alifara. Habéis venido hoy aquí a esta representación del Belén viviente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para cantar unos villancicos típicos. Pues sí, buenas tardes, buenas noches ya. Pues sí, ya llevamos años que todos los años que nos invitan, pues nosotros, como es lógico, la pastoral de la Asociación Cultural Alifara, pues venimos aquí a colaborar con ellos. ¿Y cómo es este sentimiento cuando llega la Navidad por parte de Alifara? Que bueno, los sentimientos un poquito a flores de piel para cantar los villancicos allá donde os llaman. Bueno, sí, ya como es costumbre, pues claro, llegando la Navidad, pues claro, gustan los villancicos, como todas las cosas, cada vez que llega una cosa, pues cada cosa tiene su cosa. Y la Navidad tiene esas cosas, el tema de los villancicos,
que estamos tratando que no se pierda tanto las pastorales de Alaurín, y ya llevamos ya 17 certámenes hechos también para inculcar también a niños pequeños y niñas pequeñas también, que, o sea, que hagan pastorales también. Algo muy nuestro, muy de nuestra cultura, el tema de inculcar a los más pequeños, a los villancicos, es un gran paso para que no se pierda. Sí, sí, claro, por supuesto, la juventud es el futuro en todos lados, y eso es importante, de que la juventud también se pegue un poquito al tema de pastorales, que ahora en Navidad, claro, lógico. Además, de manos del hermano mayor, habéis recibido pues un pequeño detalle, ¿no?, por haber venido hoy aquí. Sí, sí, muchas gracias. Pues, como estáis viendo, pues es un cuadro de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muy bonito. Muy buen detalle. Pues bueno, si quieren ya por finalizar, un mensajito de Navidad a todos los espectadores que nos estén viendo. Pues el mejor mensaje, salud. Ahora mismo salud, mucha salud y feliz Navidad para todos. Estupendo, pues igualmente, felices fiestas, como gracias por atendernos. A vosotros, gracias. Bueno, Diego Jesús Ruiz, hermano mayor de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Buena tarde de Navidad aquí en la Plaza de San Sebastián, disfrutando de este Belén viviente. Pues sí, la verdad que hemos tenido una tarde muy buena, una acogida con todos los pequeños artistas, como hemos dicho, y la verdad una tarde maravillosa. Además, no solo los pequeños, que han hecho una representación pues muy bonita, todo cada uno con su papel, sino que el pueblo de Alaurín ha respondido y se ha acercado aquí a la Plaza de San Sebastián para disfrutar de esta representación del Belén viviente. Sí, la verdad, ya que el Belén que realiza nuestra hermandad, pues ya es un referente y es uno de los actos más y un atractivo más dentro de la Navidad. Parece que poquito a poco vamos recuperando los actos que el año pasado no pudieron hacerse por la pandemia. ¿Cómo es ir recuperando actos tan tradicionales como este? Bueno, pues la verdad que para todos los hermanos y para el pueblo, pues volver un poco a lo que es la normalidad, pues para todos es una satisfacción, ¿no?, lo que estamos viviendo, y esperemos que el año que viene pues nos siga dejando pues realizar todos nuestros actos. Además de hoy estar aquí en la Plaza de San Sebastián con el Belén, la representación en vivo del Belén, ayer también pudimos disfrutar de la cuarta zambomba flamenca por parte de vuestra hermandad. Un poquito, ¿cómo hacemos balance de todas las actividades navideñas que habéis organizado? Bueno, pues dentro de todas las actividades que llevamos programadas para esta fecha, pues la verdad que estamos contentos y siempre con la responsabilidad y un poco la prudencia de a ver cómo nos va a salir todo dentro de lo que estamos viviendo. Y ya para finalizar, de parte de la hermandad, usted como hermano mayor, ¿qué mensaje podemos enviar, un pequeño deseo que le pidamos al 2022? Bueno, por un pequeño deseo es volver a la normalidad y que nos podamos quitar ya de una vez por todas las mascarillas y que Jesús nos ayude para que nuestro pueblo y lo que es el mundo, pues volvamos a lo de siempre, ¿no? Y también quisiera aprovechar para darle la enhorabuena a todas las personas que han colaborado en el montaje de nuestro Belén, nuestra Zambomba y todos los actos que organizamos. Nada, hermano mayor, feliz de fiesta sobre todo y feliz Navidad. Igualmente, y feliz Navidad y un próspero año para todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.